prestan atención. De la clase de menores. En este sábado la lección titula David y Jonatán se hacen amigos y los invito para que busquen en sus Biblias 1 Samuel 20:42, que es el texto bíblico para memorizar. 1 Samuel 20:42. Y la palabra de Dios dice: Por último, Jonatán le dijo a David: Vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en el nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros dos y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Y el mensaje de esta mañana es: podemos confiar en los amigos que tienen las mismas metas y valores que nosotros. ¿Cuán importante es tener amigos, cierto? ¿Creen ustedes que es importante tener amigos o no? ¿No les gusta tener amigos? Claro que sí, es importante, ¿verdad? Pero mucho más importante es tener amigos que amen a Dios. Con esas palabras los invito para que inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que nos das. Gracias y mil gracias porque nos tienes con bien, Señor, con salud, nos tienes aquí nuevamente alabando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos que nos ilumines y que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la palabra. Quédate con cada uno de los niños que están viendo este programa y con sus papitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como decía ahora, es importante tener amigos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o tienen enemigos? Yo sé que algunos son bravos y que les gusta pelear, pero ¿a Jesús le gusta eso? No, ¿cierto? A Jesús no le gusta que peleemos con nuestros amigos. Debemos ser personas amorosas, perdonadoras, nobles. Debemos ser fieles y leales a nuestros amigos. Así como Dios nos ama a nosotros, nosotros también debemos amar a los demás. Así que cuando ustedes tengan dificultades con alguno de sus amigos, cuando pasen por problemas o situaciones difíciles, lo más lindo es que los dos, al ser cristianos o los dos al amar a Dios, pueden atravesar esas dificultades aferrados de la mano de Dios, ¿cierto? Pueden ponerse de acuerdo y orar para que esa amistad no se dañe, ¿cierto? Qué hermoso es contar con la presencia de Dios en una amistad. Así que los invito para que pongan mucha atención porque la historia que viene a continuación es sobre una amistad hermosa que hubo en la Biblia entre dos personas. Vamos a poner mucha atención. Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la lección 11, que se titula David y Jonatán se hacen amigos. La referencia bíblica la encontramos en 1 Samuel 20 y en el libro Patriarcas y Profetas capítulos 64, 65 y 70. El versículo para memorizar es: Por último, Jonatán le dijo a David: Vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros dos, y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. 1 Samuel 20:42. El mensaje de la lección es: podemos confiar en los amigos que tienen las mismas metas y valores que nosotros. Antes de empezar, oremos para que Dios nos ayude a entender la lección. Buen Dios y Padre nuestro, gracias porque nos permites estudiar nuevamente nuestra lección. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Las preguntas para reflexionar son:
¿Has aprendido alguna vez una forma secreta de comunicarte con alguien? ¿Conoces el lenguaje de signos? ¿Tienes un medio secreto para comunicarte con tu mejor amigo o amiga? Papá, se quejó Salomón de 12 años. Estoy muy enojado con Quesías. Ya no quiero seguir siendo su amigo. Lamento oír eso, contestó el rey David. Deja que te cuente una historia antes de que tomes una decisión definitiva. A Salomón le gustaban las historias que su padre le relataba, por lo que se dispuso a escuchar. Cuando era joven, tuve un amigo más íntimo que cualquiera de mis 11 hermanos, contó David. Se llamaba Jonatán, y lo conocí después de la batalla con el gigante Goliat. Fuimos buenos amigos desde el comienzo. Yo no había vivido nunca en un palacio. Tenía que aprender muchas cosas, y Jonatán me ayudó en eso. Pero ser amigo tiene que ver con dos personas, y no con una sola. ¿Qué quieres decir con eso? Quiso saber Salomón. Yo no solo quería recibir de Jonatán, sino que también deseaba darle algo a cambio. ¿Qué habrías podido dar al hijo del rey? Preguntó Salomón riendo. Era solamente un pastor de ovejas. Tienes razón, dijo David. Pero de todos modos podía hacerle el mejor regalo de todos. Una amistad verdadera. Hicimos muchas cosas juntos. Nos llevábamos de lo mejor. Pero su padre, el rey Saúl, no me quería para nada. Comenzó a sentirse amenazado por mí. Saúl no permitía que Dios obrara en su vida. Debido a eso, empezó a desconfiar de muchas personas cercanas a él. Yo era una de ellas. Eso debió haber hecho difícil tu amistad con Jonatán, dijo Salomón. En cierto sentido fue así, pero los amigos verdaderos no renuncian a su amistad cuando las cosas se ponen difíciles. Con el tiempo, tuvimos que actuar con cuidado. Después de que Saúl enviara a algunos de sus soldados a matarme, comprendí que Jonatán y yo no podríamos seguir viéndonos en público. ¿Qué hiciste? Preguntó Salomón. Envié un mensaje a Jonatán para que se reuniera conmigo. Cuando llegó, le dije que su padre había tratado de matarme. Trazamos un plan, siguió diciendo David. Me ocultaría después de hacer una breve visita a mi familia. Jonatán y yo acordamos que cuando Saúl advirtiera mi ausencia del palacio, Jonatán diría que me había dado permiso. Si Saúl estaba conforme con esa explicación, Jonatán sabría que yo estaba a salvo. Si Saúl se enojaba, Jonatán sabría que yo tenía razón y que el rey procuraba matarme. ¿Qué sucedió finalmente? Preguntó Salomón con curiosidad. Lo que sucedió es que Saúl se puso furioso y arrojó una lanza contra su propio hijo, Jonatán. Pero volvamos a nuestro plan. Jonatán fingiría que iría a disparar flechas para practicar y se dirigiría al lugar de mi escondite. Nos pusimos de acuerdo en que Jonatán lanzara una flecha hacia una piedra. Yo sabría si estaba a salvo o no por la forma como Jonatán hablaría al muchacho que lo acompañaba para que llevara sus flechas. ¿Y qué sucedió? Volvió a preguntar Salomón. Jonatán hizo las cosas en la forma como las habíamos planeado. Cuando comprendió cuán airado estaba su padre, vino al lugar donde me ocultaba. Después de lanzar una flecha, pronunció el código secreto que habíamos convenido. Envió al muchacho a recoger la flecha. Después,
lo envió de regreso a su casa para poder hablar conmigo. ¿Qué dijo Jonatán? Preguntó Salomón. Jonatán me dijo que sabía que yo sería el próximo rey de Israel, pero también quería que yo le prometiera que si le sucedía cualquier cosa a él, yo me encargaría de su familia mientras viviera. Los dos cumplieron su promesa de seguir siendo amigos, aunque esto sería difícil, comentó Salomón pensativo. Así es, dijo David. Cuando encuentres un amigo que ama a Dios y le sirve, debes esforzarte para hacer que esa relación dure. Deben tratarse con respeto. Cuando llegan tiempos difíciles, deben hacer lo necesario para resolver el problema en forma positiva. No debes abandonar a tu amigo. Creo que hay algunas cosas que debo arreglar con Kesías, comentó Salomón. Es un amigo demasiado bueno para perderlo. Bueno, chicos, así como Dios nos ama, nos amamos los unos a los otros. Nos animamos y apoyamos mutuamente en nuestras metas comunes como cristianos. David y Jonatán eran esos dos amigos inseparables de los que habló la historia de esta mañana, ¿cierto? Ellos jugaban y trabajaban juntos, siempre estaban juntos, eran fieles y leales el uno al otro. Y ellos prometieron no abandonarse, pasara lo que pasara. Ellos estuvieron juntos, pasara lo que pasara. Y así fue, lo cumplieron. Pues David y Jonatán estuvieron en un grave problema por su papá. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Saúl quería matar a David y lo odiaba. Y Jonatán fue muy leal a David y prefirió contar lo que su papá iba a hacer contra él para que David se salvara. Así que fue un amigo muy leal, ¿verdad? Porque estuvo más de parte de su amigo que de su padre malo. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Debemos ser leales a nuestros amigos y si hacemos una promesa, debemos cumplirla. Imagínense, así que cuando nosotros encontremos un amigo especial, un amigo que ame a Dios y le sirva a Dios, debemos hacer y esforzarnos por que esa amistad dure y que nunca se acabe, ¿verdad? Qué hermoso es contar con amigos fieles y leales y primero que amen a Dios. Así que la invitación de esta mañana es muy hermosa, es a que seamos fieles a nuestros amigos, a nuestros compañeros del colegio, que no los abandonemos, que estemos ahí con ellos, que si tienen problemas o dificultades, oremos por ellos y con ellos. Que si tu amiguito no es adventista, no conoce nada de Dios, bueno, qué lindo es que tú ores por ellos, que le enseñes de Dios, que les hables de ese Señor que está en el cielo, de ese Jesús que nos ama y que está dispuesto siempre a perdonarnos, ¿verdad? Debes ser un buen amigo en todo momento. Debes dar testimonio de que eres una persona fiel y leal. Y recordemos el texto de esta mañana, que está en 1 Samuel 20:42. Por último, Jonatán le dijo a David, «Vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en el nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros dos». Y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Qué hermoso, ¿verdad? Que David y Jonatán le pidieron al Señor que estuviera siempre en medio de esa amistad. ¿Pides tú, oras tú al Señor por tu amistad con los demás? Bueno, si no lo hacías, ahora te invito para que lo hagas y le pidas a Dios que Él siempre esté presente en tus amistades. Si hay una amistad que no te conviene, que te está haciendo... te está diciendo que hagas cosas que no debes, te está haciendo mala influencia, bueno, es hora de que vayas dejando esas amistades a un lado y le pidas a Dios que te ayude a tener los mejores amigos, pero principalmente que lo amen a Él, ¿verdad? Bueno, los invito para que nuevamente inclinen su rostro, vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por esta hermosa historia que nos das a conocer, Señor, que la amistad es importante. Permítenos a todos, Señor, tener amigos fieles y leales a ti, que así como son leales a ti, Señor, van a ser leales con nosotros. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a ser buenos amigos, a no traicionar, a no desamparar a un buen amigo, Dios. Ayúdanos a ser fieles y que si hacemos una promesa, la cumplamos. Gracias por amarnos, ayúdanos a no pelear
con los demás y a dar buen testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les deseamos un hermoso y feliz sábado.